Para este trabajo vamos a utilizar alambre. Este es alambre, fijaos, se parece como el cobre, pero en realidad es color, es bronce antiguo, color chocolate, y es de un milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Y también vamos a usar uno de los cabujones. Pedimos en la tienda Vivicraft este de cuarzo rosa, por ejemplo. Me gustan los tonos pálidos o muy vivos para este color de alambre. Por ejemplo, yo con el marrón este pues no lo pondría, pero bueno, depende también, ¿no?, del gusto de cada uno. Y este cabujón mide 30 milímetros por 1,5 milímetros. Es un cabujón simple, la parte de la espalda es plana y por encima tiene una curva. Esto se llama un cabujón simple y en este caso es ovalado. Y vamos a utilizar también las herramientas nuevas de la marca Benecrea. Os dejo los enlaces de esto y de las herramientas y del alambre por si os gusta, pues vais a verlo y ya está. Vamos a cortar, a ver, aquí está bien, vale, de acuerdo. Mínimo unos 30 centímetros de alambre, un poco más no importa porque luego lo vamos a usar para otro trabajo. Y por ejemplo yo con esto voy a hacer también con otro cabujón una pulsera. Vamos a ponerlo un poquitín derecho. Echo a ver el alicate de punta plana, Este sirve, pero fijaos, no tiene la fuerza en la curva que tiene, por ejemplo, el alicate plano. Entonces, este alicate más bien es para sujetar. Es la función que tiene, para sujetar. O sea que el plano hace la misma función. Y comenzamos. Vamos a doblar por la mitad el tramo de alambre. Vienen muy pulidos los alicates, fijaos, si apretáis flojito no marca, aunque ya os digo que no obsesionéis por una marquita, es peor que falle la estructura de la pieza, sería mucho peor que tener una marca. La marca demuestra que está hecho a mano. Mientras que si falla la estructura, la joya puede desmontarse. Y vamos a ir dándole, como tiene el cabujón así, forma de hoja. Bueno, esta forma va bien. Siempre, no puede estar pegado a la orilla, tiene que estar un pelín separado, Voy a ajustar aquí un poquito la parte de debajo para que quede un pelín de pico. Sin oprimir demasiado por si tenemos que rectificarlo. Vamos a probar de nuevo aquí, cerramos un poco, bien, de momento así, bien. Y ahora doblamos aquí en la parte de arriba. Si no estáis seguros de que sea una medida igual, podéis usar una cinta métrica flexible. O sea, lo que viene a ser un metro de costurera, por ejemplo, ¿no? Para los que no estén muy acostumbrados, pues de costurera también sirve. No tiene por qué ser una regla, porque aquí va a acoplar en lo redondo del círculo. Vamos a doblar aquí aproximadamente unos 90 grados.
y volvemos a observar la hoja, la estructura, a ver qué tal va. Bien, de momento bien. Como aquí no hemos apretado mucho, pues se puede corregir al final. Aquí vamos a hacer un círculo. Aquí vamos a hacer un círculo. Primero vamos aquí a poner más derecho. Aquí. Podéis hacer un entramado con un alambre más finito o enrollarlo con el mismo alambre grueso. En mi caso yo voy a hacer un círculo. Noto que este alambre es un poquito más duro que el de color cobre. Eso quiere decir que tiene un tratamiento o un esmaltado que hace que sea un pelín más duro. Luego, para este tipo de estructuras y sin ninguna complicación, pues creo que es bastante adecuado esta medida. Y ahora aquí vamos a hacer un círculo. Lo que viene a ser el engarce de la parte de arriba. Voy a apoyar aquí en la parte final. La idea es poder luego meterle un cordón, una cadena, lo que prefiera cada uno. Y luego voy a sacarlo de la pieza y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo en la otra dirección, porque este alicate no es redondo, es cónico. Ya está, ya tenemos aquí el circulito de la parte de arriba. Doblo un poco hacia atrás para poder trabajar de forma más cómoda hacia un lado y hacia el otro. Y cogemos un trocito de alambre para enrollar aquí arriba en el cuello. No hace falta cortar de rollo, es obvio, ¿no? Porque es solo para fijar aquí, así que no tiene por qué ser muy largo. Bueno, quedan dos vueltas por la parte de delante, tres por la parte de detrás. O podemos seguir enrollando sin más las vueltas que prefiera cada uno. Y ya podemos cortar. Este, a ver, a la puntita. Apartamos el rollo y ajustamos bien las vueltas aquí. Y nos aseguramos de que no vaya a clavar por ningún sitio. Vamos a meter este piquito hacia adentro. Y continuamos. Ahora vamos a abrir aquí los dos cabos. Y vamos a redondear también estos dos cabos con la mano.
Esta va a ser la parte de delante. Como veis, ya está cerrado aquí y no tiene por qué salirse el cabojón. Luego ya obviamente lo aseguramos por la parte de detrás. Vamos a doblar aquí para tener ahí una medida más exacta. Y en el otro lado lo mismo. Con el otro cabo igual. Yo estoy enrollando desde aquí abajo hacia arriba y los dos lados igual. De momento, este alicate sí me gusta mucho, ¿eh? Este de las puntas largas, sí. El otro, bueno, este, el de las puntas inclinadas, sabemos que solo sirve para sujetar. No tiene ninguna función más. Ajustamos bien. Y ya sabemos que aquí es la parte de delante del cabujón, que bien podía ser también la de detrás, dependen del diseño que ustedes elijan. Yo solo les doy la idea. Engarzar cabujones es algo muy muy fácil y muy llamativo. Y no tenéis que temer al hecho de que no tengan ranura y demás, eso es una tontería. Ni agujero ni ranura es necesario para hacer esto, ¿eh? Al contrario, a veces sobran y cuesta trabajo taparlos los agujeros, ¿eh? Bueno, probamos otra vez aquí, lo redondo hacia aquí, hacia lo que hemos trabajado. Cuéntenme, déjame en comentarios cómo están, cómo se encuentran, cómo están sus países. No olviden ahora, que es un momento tan dramático para muchos, no olviden, por favor, no olviden hacer manualidades, ¿eh? Obviamente también estar informado y demás, y saber más sobre esto siempre nos va a dar ventajas, ¿no? Yo digo que por eso las guerras tenían espías, ¿no? Porque la información
parece que es muy útil en muchas ocasiones. Este ha montado por debajo, este por arriba. Bueno, pues vamos a intentar equilibrarlo de este modo. Este va a montar por aquí y el otro por aquí. Tiramos hacia arriba. De una sola pieza, creo yo que es más fácil, ¿no? Esto que he hecho aquí tampoco es necesario, ¿eh? Enrollar esto en el cuello, ya que tirando hacia abajo y luego en la curva de detrás podíamos enrollar también con estos dos cabos, pero bueno, es cuestión del diseño que le guste a cada uno, ¿no? Vamos a pasar ahora el alambre por aquí. Y también por el otro lado. Bueno, ya esto es cuestión de paciencia y enrollar aquí en el lado y en el otro lado lo mismo. Vamos a probar con este, aunque yo creo que esto para estas cosas aquí, mira, hay que abrirlo más también, patina un poco, me parece a mí, esto es más para sujetar, sí, patina, ese alicate es para eso, para sujetar. Podemos darle aquí una vuelta más para dejarlo más sujeto y luego ya terminamos de colocar derecha la estructura. Dos vueltas. Muy bueno para tirar este alicate. Apenas encuentre aquí un punto de apoyo. Si se tira muy bien con él, ¿eh? Bueno, pues ya podemos cortar. Que vamos a cortar siempre en el lateral o en la parte de detrás. O sea, quiero decir de delante, lateral o parte de delante.
Y en el otro lado igual, ya cortamos. Listo. Esto nos va a servir, bueno, la parte que está de tirar no, porque se ha marcado, ¿no? Pero el resto, esto de aquí, vamos a hacer una cadenita para hacer una pulsera con otro cabujón. Porque es muy complicado, obviamente, encontrar cadena de este color. Si tenéis este alambre y os gusta y veis la cadena, pues compradla por tenerla, porque es un color que no va a resultar fácil de encontrar, ¿eh? Vamos aquí a aplanar un poquito esta curva. Y vamos a terminar de darle la forma. Es duro, ¿eh? Esto no es como el cobre, ¿eh? Esto es bronce antiguo y es más duro, ¿eh? Y ya os digo que no sé si es por el tinte, si es por el enmarcado, pero sí, es bastante más duro. Significa que podemos hacer todavía cabujones más sencillos con dos o tres hilos sin más. Y no nos va a causar problema alguno, no se va a salir para nada. De momento yo no veo que se marque, que tenga ninguna dificultad. Vamos a ver. Vamos a asegurar mejor. Bueno. Por delante ya está todo sujeto, por detrás también, pero para mi gusto yo le añadiría un detalle más. Le pondría aquí otro pequeño tramito de alambre. Y aquí mismo lo tenemos, o sea que ya que lo tenemos, fijaos que poco nos ha sobrado de 30 centímetros. Corten más porque no está de más cortar un pelín más. Vale. Pueden usar este engarce para piedras muy pesadas y grandes. No todos sirven, pero este, por ejemplo, sí. Este os va a servir para todo tipo de piedras, materiales y peso. Vamos a pasar aquí por el circulito otra vez. Ya tiramos con la cortamos el cabito pequeño. Y
Y aquí damos un par de vueltas en el otro lado y esto ya está prácticamente acabado. Intento siempre simplificar los diseños muy mucho para que ustedes puedan mejorarlo, ¿eh? Una cosa importante, no olviden suscribirse, dar like, compartir. Es un buen momento ahora para compartir, ¿eh? Porque mucha gente está aburrida y les viene bien hacer manualidades. Y de momento, pues, YouTube y compartir es gratis, ¿no? Ya cortamos aquí también. Un poco más el pico que quede ahí en el lateral o en la parte de delante. El otro día me comentaba una chica, no recuerdo quién era, claro, soy tanta. Hice un anillo, me clava. Pues, lo digo muchas veces, por favor, lo repito muchas veces, en el lateral o en la parte del exterior, porque si ciertos diseños, si usáis un alambre muy grueso, pues vais a tener ese problema. ¿Cómo evitarlo? Cortar en el lateral, en la parte del exterior o en el interior, que no llegue a tocar la piel de la persona. Y sí, es bastante duro este cobre, es muy apropiado para sujetar cajones, mucho, Y este, mira, este alambre para sujetar, y por ejemplo la curva esta no se puede usar, solo la punta y la parte de abajo. O sea que vendría a ser igual que un alicate plano exactamente. Me gustan más los que tienen curvas de 90 grados. Este sí me ha gustado mucho, de momento ya iré probando. Pues este, bueno, un alicate cónico normal. Y ya está terminado nuestro trabajo. Ya veis que esto no se va a salir por ninguna parte. Y podéis utilizar cabujones muy pesados. Muy, muy pesados. Ya, a ver. Y ya está. Bueno, les pido como siempre que se suscriban, que den like, que activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte y suscríbete. Muchas gracias y hasta otra.